Hablamos ahora de un verdadero cementerio de autos que hay en el barrio de Los Hornos. Se cansaron los vecinos de denunciar y hace mucho tiempo que vienen reclamando que saquen a los autos porque además genera obviamente problemas con la higiene, mucha preocupación en los vecinos, también con los chicos que pueden llegar a jugar en esa zona. Se cansaron de reclamar y siguen instalados ahí en Los Hornos. Realmente hace bastante, ya que está así, ¿viste? Y bueno, se han encargado de romper todas las luces, y justamente para traer ese tipo de vehículos y robarlos y desmantelarlos. Y bueno, así que es una boca de lobo a la noche. Te da miedo a veces venir con los chicos de catequesis de acá de la iglesia, por esa zona. Bueno, hoy te da miedo cualquier cosa en el barrio. Salís 7:30 de la mañana y te roban en la esquina, en todos lados. Pero esa cuadra está especialmente abandonada. Es un basural, tiran ropa, tiran basura, comida, de todo. De todo, de todo. Así. Dice que también se encargaron de romper las luces para que esté más oscuro. Sí. En el, ahora, no sé, 2 o 3 años estaba toda iluminada la cuadra. Toda iluminada. Y resultó ser que, bueno, de a poquito fueron rompiendo. Y quedó nada más que la de la esquina, que hay una casa que antes había un señor y no sé, ya no lo veo más. Y bueno, ahora hicieron una edificación al lado, pero está el terreno baldío este que se presta también a toda la delincuencia, a esconderse, a drogarse y todo lo demás, ¿no? Pero bueno. De noche se pone pesado, digamos. De noche sí, no, ni pasamos por ahí. Yo por lo menos no paso, no. Vengo por el otro lado así, ya doblamos para esta casa y chao. Después. ¿Y esto de que tienen autos constante, digamos, viene, no constante, pero digo, viene pasando hace muchos años? Muchos años, sí. Sí, lo usan como aguantadero y depósito de basura y de todo. Y de autos ni hablar, sí. Autos robados que después los van desmantelando de a poco. A medida que vas pasando de día y a veces ves que va cada vez menos piezas tienen los autos. ¿Y no se los llevan nunca? Digamos. No, jamás. Nunca. Bueno, yo en su momento hice los reclamos a la municipalidad, viste, por el 0800, vinieron, supuestamente arreglaron, encima se cayeron 2 árboles con unos vientos muy fuertes del seminario, rompieron la pared y rompieron las luces. Y olvídate, nunca más. Nadie arregló nada. Además, todo lo que conlleva con eso, ¿no? Porque se acerca a la delincuencia. Todo ese tipo. Sí, delincuencia, mugre, raterío, y la gente que encima sigue tirando más basura. No sé, parece que la cuadra se presta, viste, como total nadie los ve, a tirar cosas. Y siguen tirando y tirando, y bueno. Y la delincuencia. Y estar oscuro y el paredón del predio de la UCA, digamos. Ayuda, sí. Creo que esta parte pertenece al seminario menor. Lo de la UCA está del otro lado porque creo que lo alquilaron o lo dividieron, no sé bien cómo es la historia, pero sí, ese paredón presta para todo, ¿viste? De noche, 149, yo ni me animo a caminar de noche, de día está por ahí nomás, pero de noche porque es todo tan solitario que... ¿Puede pasar cualquier cosa? Cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Y no te digo, salís de acá y te afanan en la esquina, así que... Y es que está lleno de casas, pero como vos ves no hay nadie en la calle. Salís muy poco movimiento y eso hace... ¿Y presencia policial, sí o no? No, muy de vez en cuando, es una lucecita azul que pasó y nada más, pero muy de vez en cuando. Pero no creo que sea precisamente porque estén patrullando, sino que están de paso nomás para seguir algún delincuente, supongo, no sé. La verdad que no. Yo no he tenido, las pocas veces que se la ha llamado ha venido, pero, pues qué sé yo. Hace a muchos años atrás a mí me robaron allá donde está la canchita, cuando iba caminando, 8:30 de la mañana. Pero bueno. Gracias a Dios. Uno debe decir gracias a Dios que nunca te pasó nada, pero realmente es así. Habíamos anunciado que iba a ser una medida que se iba a llevar a cabo en diferentes plazas. En este caso, en Parque Alberti se ha instalado una garita de seguridad. Me parece bueno. Todo lo que agrega no quita. ¿Eh? Es hora de que se hagan cosas por el pueblo, porque es el pueblo el que sostiene a los gobernantes. No al revés. Nosotros, ellos están a nuestro servicio. Que hagan cosas para bien. ¿El barrio, señora? Sí, señor. ¿Cómo está el barrio con el tema de la seguridad? Y más o menos. Más o menos que más. Hay problemas, muchos problemas de seguridad. ¿Parece que esto ayuda a tener un puesto fijo de vigilancia? Y supuestamente. Ya te dije, todo lo que agrega no quita. La inseguridad es un tema clave de nuestro país. Como lo es la economía, como lo es la salud, como lo es la educación. Son todos temas que, bueno, se harán esfuerzos, pero no son los suficientes. Hay que trabajar más. Si es necesario que haya más policía, está bien. ¿Usted vive por acá? ¿Es una zona que está insegura? Sí, creo que es como todas. Es. ¿No
tiene nada en particular. No, ni más ni menos. Esto de que sean las plazas, digamos, ¿cree que un poco es como que estar cerca donde está la gente o no cambia nada? Creo que tiene que estar la seguridad en todos lados, en la plaza o en donde hay casas, es lo mismo. Y me parece perfecto, porque así los vecinos podemos venir a caminar más tranquilos y en distintos horarios. Tengo entendido que va a ser las 24 horas. ¿Es una zona que estaba complicada con la seguridad? Yo vengo de día, nunca he visto ningún inconveniente en realidad, pero bueno, me parece que todas estas medidas que está haciendo el gobierno municipal con respecto a las obras son muy importantes para vivir más tranquilos, para vivir en una ciudad con menos complicaciones. Cosas necesarias. Cosas necesarias y que además impactan muy bien al turista en el punto de vista estético, ¿no? Hablamos de un violento robo. La calle 2 y 519 golpearon a una anciana de 88 años y la tuvieron que trasladar al Hospital Rossi. Todas las noches se escuchan tiros. Dicen que aumentó un poco la inseguridad por eso. ¿Hay un barrio nuevo acá? Contanos. Claro, entre el mercado, el mercadito que le dicen, y de la vía para acá, de la 1, no sé qué calle sería, sí. Ahí hay un barrio nuevo. Me decía tu hija que le han robado varias veces acá la señora que vive sola. Sí, sí. Sí, es viuda hace años y vive sola, la hija vive en otro lado y sufrió varias veces. Lo que yo no sabía es que la habían golpeado tanto. ¿Eso sí nunca había pasado? No, no, esa violencia sí no. ¿Cómo está el barrio en general con la inseguridad? No era tan inseguro hasta ahora. Porque más allá que acá cerca, digamos, evidentemente hay un foco importante con ese barrio de mercado, ¿no? Eso es lo que se dice, sí. Sí, yo la verdad nunca sufrí robos en la calle, en este barrio y en otros barrios, pero en casa, gracias a Dios, nunca entraron. También tenemos perros, qué sé yo, está toda la casa cerrada. ¿Tampoco se han enterado de ingresos así tan violentos en la zona? No, yo no. ¿Hay gente que la conoce, que sabe que está sola? Hoy me decía otra vecina que no quiso hacer la denuncia, por miedo, así que no sé si los conoce. Digamos, ¿da a sospechar eso teniendo en cuenta que ya se le han dado otros robos? Eso es lo que me dijeron recién cuando yo estaba haciendo las compras. Una vecina me dijo que no quiso hacer la denuncia y parece que es porque lo conoce, ni idea. ¿Preocupan este tipo de hechos acá en la zona? Me da pánico, porque yo tengo 5 hijos que van y vienen, trabajan, estudian. Sí, te asusta. Se asusta. Lo que nosotros sabemos es que ya es algo normal que le roben a ella, que es a la única que le roban en el barrio. A nosotros no, nunca nos pasó nada. A otros vecinos yo tampoco me enteré. Es una señora que vive sola, que se sabe que vive sola. Y yo supongo que es por eso que le roban. Pero no, no me sorprendí porque ya pasó otras veces. ¿También así de la misma manera, siendo violentos con ella? Sí, la dejaron encerrada en la pieza de ella. Siempre hacen eso, siempre la dejan encerrada. Lo que me enteré también es que ella dijo que se olvidó la llave del lado de afuera de la puerta. Que ella piensa que por eso entraron, o sea, entraron con la llave, básicamente. Evidentemente debe ser siempre la misma gente que viene a robarle, o que digamos que es lo que creen en el barrio. No la misma gente, pero sí son chicos menores. Hablamos de otro violento robo, en este caso en 16 y 60. Lo golpearon, le robaron y volvieron y lo volvieron a golpear. Le habían robado al chico, que lo habían lastimado porque estaba la ambulancia. Para robarle el auto, le golpearon y le robaron el auto. No, no, el auto no estaba ayer. No, lo habían llevado. No sé qué pasó, pero me parece que le robaron el celular, todas esas cosas, pertenencias. Bien. Estaba muy golpeado, ¿notaste cómo estaba? Mira, la verdad que no sé que si estaba golpeado, pero que vino la ambulancia, vino. Estaba. ¿Están preocupados los vecinos con el tema de la inseguridad acá? Y sí, porque inseguridad hay en todos lados, pero viste, hoy ahora nunca puedes salir porque no sabes lo que te va a pasar. Y sí, preocupación hay.
¿Vos estás trabajando acá? ¿Te sorprende un robo así con tanta violencia o...? No. No, ni acá ni en ningún lado. Tanto, a todos lados está igual. En la calle es complicado, ¿no? Sobre todo cuando... ¿Esto qué hora fue más o menos? Y a la noche habrá sido... Ayer, a la noche habrá sido. Cuando ya se hace noche es muy complicado andar en la calle. Y sí, más por esta zona también. Por esta zona se ve que es complicada. Yo no soy de acá, pero se dice que es complicada. Queda muy desértica, digamos, no pasa nadie. Claro, por ahí no pasa nadie y bueno, ahí como en todos lados hay personas, viste, que ya están por ahí, justo entró el auto y aprovecharon la situación. El tema de las entraderas, muy complicado entrar el auto de noche. Y sí, porque no sabes quién te va a salir y nada, y así. ¿Es un vecino acá de la cuadra que le robaron? Me parece que es un chico que vive en el edificio, según me comentaron ayer la señora. Al voleo fue, digamos, ese típico robo que aprovecharon una distracción. Y debe ser, ya hacen así, viste, uno no tienen a quien, si no, se fijan. La vecina con la que charlaste, que te comentaba, estaba preocupada, digamos, genera miedo. Y genera miedo, por lo menos yo cuando me pongo a limpiar trato de cerrar la puerta constantemente, aunque... Y voy a tirar la basura, la dejo cerrada y llevo mi llave y la abro con la llave. ¿En cualquier horario se puede meter alguien? Sí, en cualquier horario. Ya no hay horario para hacer estas cosas. Hablamos ahora de quejas de vecino. En este caso, en la zona de 13, entre 42 y 43, una pérdida de agua realmente importante. Bastante. Eso pierde, han venido a arreglarlo tres veces, ponele, en lo que va hace ya un año, por lo menos mínimo. Vienen, lo arreglan, no sé cómo lo emparcharán. Yo he estado mirando, lo emparchan así como va, así nomás. ¿Las veces que vinieron deja de salir agua o sigue saliendo? Deja de salir al otro día, al toque. Arranca de nuevo. Sí, se arranca enseguida. Y esto pierde y pierde y pierde y pierde. Es impresionante porque se ha hecho un barrial y también hay mucha basura que se acumuló. Días de humedad, sí, encima la gente, viste, enseguida lo usan de tacho de basura. Es la típica. Y lo que huele así es un peligro. Es un peligro para que se caiga alguien, la gente grande, y a veces le tengo que ayudar a pasar porque se forma como verdín, viste, los días de humedad. Y es así. Es un desastre. Y hemos llamado. Acá atrás hay tres departamentos que llaman y nada. Nada, nada, nada. Siento que estamos acá en zona céntrica y lo enorme que es lo que dejaron, no pasa nada. Y supuestamente es una zona, vendría a ser como residencial, el barrio cerca de Plaza Paso. Sí, han puesto LED, han puesto plantas, todo, pero APSA no aparece para nada. No. ¿Genera inconveniente con la presión en esta pérdida? Sí, ¿o no? Sí, genera mucha presión. Incluso acá están arreglando en 13 y 40. Y hemos ido a preguntar, pero... Te escuchan o te miran los chicos, ¿no? Es increíble que hayan dejado abandonado un trabajo así tan a medio hacer. Es más, han pasado un caño hace unos meses por enfrente. La vereda enfrente, veías a los chicos de APSA por toda la cuadra. Y acá seguía perdiendo y... O sea, cruzaste un cachito para pensar que hay lugares que no tienen ni agua. Es una lástima esto. Es realmente una pérdida tremenda en la cantidad de litros que salen, porque además es enorme. Y pierde cada vez más. Esto no para, pierde cada vez más. La gente hace, a veces pasan por la calle, hacen malabares para cruzar por acá. Y la gente grande la estamos mirando porque es un peligro, ¿viste? Con el verdín mismo que te dije antes, es un peligro. Es llamativo porque APSA evidentemente sabe de esto porque ha venido a trabajar y no lo termina. Lo arreglaron tres veces, como te digo, en lo que va de un año y seguimos reclamando y nada, nada, nada. Incluso hay uno de los vecinos de acá atrás que supuestamente conoce gente de APSA que trabaja ahí, no sé si... Y no, nada, no... Han venido esas tres veces con la camioneta, arreglan, emparchan, así nomás. Evidentemente... La presión del agua lo rompe, lo que arregla. Lo rompe enseguida. No sé qué laburo tendrán que hacer, pero no tenemos solución por ahora. Y nos metemos en un tema que ya adelantamos en el transcurso de esta semana y que tiene que ver con... La decisión por parte de la Asociación Judicial Bonaerense del día lunes de retomar el paro, porque recordamos antes de la feria judicial que se desarrolló en estos días, había un conflicto. El conflicto permanece y desde la asociación han anunciado que continuará el día lunes la medida de fuerza. Estamos con Santiago Fontela,
que es de la asociación y que, bueno, contanos un poco por qué esta decisión ya en el retome de las actividades, la decisión del paro inmediato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, en verdad, el paro que está lanzado para el día lunes es una medida que fue resuelta el día viernes 7 de julio en el marco de un congreso extraordinario en la cual se analizaba la situación de la paritaria de nuestro sector. Se avizoraba que lamentablemente la gobernadora y sus equipos de trabajo no iban a levantar el teléfono para poder convocarnos y retomar el camino del diálogo. Y bueno, la verdad es que nos encontramos en esta situación, que es una situación apremiante, angustiante, insólita e indignante, ¿no? Digo, estamos comenzando ya a transitar el mes octavo del calendario y al día de hoy no tenemos una mesa de diálogo para poder discutir cuál es debe ser la recomposición salarial de nuestro sector y una batería de reclamos que lamentablemente por parte del Ejecutivo Provincial como de la Corte al día de la fecha no han tenido respuestas. Ni siquiera informal, no hubo ningún contacto por parte del gobierno provincial de manera informal. No. Tampoco. No, la verdad que no. Nosotros creíamos que tal vez el gobierno reflexionase sobre esta situación y en estas dos semanas de feria invernal, como bien vos decías, se iba a retomar la discusión que evidentemente no se ha dado y que no tienen vocación de diálogo, ¿verdad? Por más que se ufanen de ser un gobierno del diálogo, de la conciliación, la verdad que es una cuestión más bien mediática. Lo cierto y lo verdadero y lo concreto es la realidad en la cual lamentablemente pareciese ser que para el gobierno provincial los trabajadores no estamos considerados, ¿verdad? Si no me falla la memoria, el día lunes será el paro número 25. Exactamente, exactamente. Y en el transcurso de estas medidas de fuerza, ¿cómo se fueron desarrollando las diferentes charlas o los diferentes contactos con el gobierno? Mirá, hubo tres reuniones a partir de, digamos, empezamos a transitar, que la teníamos pautada la primera reunión allá por el 10 de marzo, conforme se había acordado el 26 de diciembre del año 2016. Esa reunión lamentablemente no se llevó adelante por una excusa absurda por parte del Ejecutivo Provincial y a partir de allí, a la fecha, hubo solamente tres reuniones formales en las cuales manifestaron posicionamientos unilaterales, es decir, no hubo lugar a discusión. Lo concreto es que los ministros que asistieron a la misma fue a bajar una directiva, una directriz, digamos, de política de ajuste, ¿no? Para con los trabajadores. Y la verdad que es un mensaje que se ha evidenciado con la política salarial que ha tenido el gobierno provincial para con los docentes, para con los estatales, los profesionales de la salud, que al día de hoy, al igual que los trabajadores judiciales, se encuentran en esta situación absolutamente anómala, ¿verdad? En otras oportunidades y en otros conflictos, cuando había la solución de uno de ellos que parecía ser como el conflicto madre, y en este caso pienso con los docentes, servía como quiebre, como punto de inflexión para tratar de resolver otro tipo de conflictos. ¿Hubo algo que haya cambiado a partir del acuerdo que se dio entre el gobierno y los docentes? No, lamentablemente no. Las expectativas estaban centradas justamente en lo que vos manifestás. Creíamos que tanto nuestro sector como la CICOP iban a tener un camino allanado hacia el diálogo, ¿verdad? Y no, nada de eso sucedió. Lo que hay es una parálisis del diálogo y la discusión y estamos en esta situación que, como te decía antes, es verdaderamente angustiante. El lunes, paro. ¿Y después qué? ¿Ya tienen decidido cómo va a ser el desarrollo de la próxima semana, que será justamente retomar las actividades? Exacto. En principio no se retoma la actividad el día lunes. El día martes estaremos haciendo asambleas, no solo aquí en la Departamental de La Plata, sino en toda la provincia. Y ahí es donde discutiremos cuál va a ser la medida más certera y más concreta para poder
torcer esta decisión insólita del Ejecutivo Provincial de no dialogar con los trabajadores. Bueno, y imagino que esperarán el llamado por lo menos la semana próxima para tratar de acercar las partes. Sí, es la idea. Todas las acciones que nosotros venimos llevando adelante tienden a poder sentarnos a discutir, a negociar cuál es la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras judiciales y a su vez, bueno, cuestiones que lamentablemente han quedado pendientes gobierno tras gobierno, ¿no? Como el 3% de antigüedad que se nos quitó allá por la década de 90 y una batería de reclamos propios de nuestro sector, como la eliminación de la última categoría en la cual hoy, para poder subsistir, se necesitan 14.800 mangos, conforme salió ayer en todos los medios nacionales, y la verdad es que un judicial que ingresa hoy está por debajo de los 12.500 pesos. Es algo que es insostenible. El lunes es paro, como han sido los anteriores. Exacto. Paro total. Total de actividades. Paro total de actividades. Y el día martes, asamblea para poder discutir y definir los pasos a seguir, que todo se encamina a que la semana posterior haya en la ciudad de La Plata una movilización hacia la corte. Y bueno, esperemos que el gobierno tome nota de toda esta circunstancia y nos convoque de una buena vez por todas. Gracias, Santiago. No, gracias a ustedes, por favor. Santiago Fontela, de la Asociación Judicial Bonaerense, y un conflicto que por ahora no tiene fin.